Continuamos con la palabra de Rodrigo Robaina, pero en esta ocasión nos va a hablar acerca del curso de entrenadores, quienes habíamos manifestado que comenzaba el 1 de marzo la licencia C. Ya tiene también continuidad la licencia B y esperan juntar un grupo amplio de licencia A para poder llegar a la licencia PRO, que es una de las licencias que él justamente también anhela llegar. Sí, bueno, por suerte el curso sigue marchando, obviamente que a la cabeza de Vicente Macea, en las organizaciones y todo el armado de los cursos pasa por él, pero bueno, uno siempre está dando una mano, tratando de invitar a gente, a tratar de estar cerca de él para el apoyo que es necesario. Y bueno, sí, se ha alargado la licencia C con mucha gente de fútbol, muchos integrantes en la licencia C, más allá de que sean personas, son gente de fútbol, mucha gente de fútbol, y bueno, también se está para alargar la licencia B ahora. Agarró un ritmo lindo de la gente se concientizó, la gente de fútbol, de que bueno, que tenemos que capacitarnos, que ese es el camino, que cuanto más conocimiento tengamos dentro del fútbol va a mejorar la calidad del fútbol nuestro, y bueno, y se arrancará la licencia B. Después, un poco más a mediados de año, tiene proyectado también la licencia PRO, que va a ser una cosa muy buena porque ya es un curso profesional, y bueno, hay un par de alumnos que ya culminaron la licencia A y va a juntar un par de grupos para arrancar la licencia A, pero bueno, va por buen rumbo los cursos y sigue en buen camino para el bien del fútbol nuestro. Como el año pasado se va a trabajar, ¿no? Con un poco de esto de la tecnología, de reinventarse por toda la pandemia, algunos cursos que otros van a ir online, digamos, contanos un poquito. Sí, la mayoría son online, por Zoom, a no ser los prácticos, que bueno, que son presenciales, pero bueno, es un formato al cual tenemos que adaptarnos, no sabemos hasta cuándo va esto, un formato al cual también nos da posibilidades de que vengan profesores de otro lado. El año pasado tuvo profes argentinos, tuvo gente, mucha gente de Montevideo, y bueno, y más allá de los profesores que tenemos acá en Artigas, que están muy capacitados para el curso también, creo que se ha hecho una capacitación muy completa, y bueno, y adaptarnos a la plataforma Zoom, más allá de que los prácticos son presenciales. ¿De alguna manera u otra esto abarata los costos? Sí, obviamente, los costos, más allá de los costos, siempre Vicente fue una persona que fue flexible en ese tema económico. Los que hicimos los cursos ya lo sabemos, y la gente también, a veces está el tabú del tema económico, pero no es tanto lo económico, sino que es las ganas de tratar de mejorar o adquirir conocimiento en lo futbolístico. Y sí, lo económico, obviamente, que si tenés profesores en Montevideo y tenés que traerlos acá, el costo es mucho más elevado, pero bueno, con esta plataforma Zoom podemos tener acceso a profesores de otras partes, tanto de Montevideo como de otra parte del país, para tratar de también adquirir conocimiento nuevo. También dándole posibilidad una vez más a docentes capacitados del medio. Sí, muchos docentes capacitados. Si empiezo a dar nombres me voy a olvidar de alguno, pero hay una capacidad buena acá en Artigas, ya lo han demostrado. A mí me tocó también tener clase, obviamente, cuando arranqué los cursos y aprender mucho. A veces no damos valor a la gente de Artigas, pero tenemos gente muy capacitada acá en Artigas, que bueno, que también está a la orden, se pone a pie de cañón para estos proyectos que está de la mano de Vicente, que vuelvo a reiterar, y bueno, y por suerte se han concientizado y la gente cada vez son más tratando de lograr la capacitación del fútbol. Contacto para que la gente pueda comunicarse, porque hay muchos interesados, como vos decís, y si hay posibilidad de que se puedan sumar estos cursos que tienen uno o dos días de arranque ya. Sí, o con Vicente Maceda, o conmigo, o cualquier persona que está llegada también a la Asociación de Entrenadores. Mi celular es 098-888-698, y después a Vicente lo podemos encontrar, o a mí, acá chiquito, nos conocemos todos y se pueden por los contactos, pero bueno, estamos a la orden, siempre empujando para adelante, tratando de darle una mano a Vicente en lo que se puede,